montaña de sorte. Vive una diosa encantada, cuida la flora y la fauna sobre una danta montada. La llamamos María Leonza, tradición acostumbrada, pero su nombre aborigen es Yurubí, también Yara. Muy cerca de Chivacoa la montaña está situada, allí reina nuestra diosa, siempre muy iluminada por luces multicolores que del cielo son enviadas, como indicando que Sorte es una tierra sagrada. Guadabacoa era un imperio donde a Yara veneraban, formado por Yaritaguas, Torondoyes y Sararas. Era una región extensa con ríos y hermosas cascadas, donde habitaban tranquilos achariguas y tarananas. Son muchas las conjeturas a esta leyenda ligadas. Virgen de la Onza del Prado también ha sido llamada, y que hubo una María Alonso que ha sido relacionada, como buscando el origen, anda el origen de esta creencia arraigada. María Alonso es reina y madre, poderosa y respetada, fecundadora y acuática continuamente invocada. Traje blanco, manto azul, majestuosa y coronada, protegida por legiones que le han sido consagradas. Un gran cacique de Nirgua fue el padre que le engendrara. Un chamán lo había predicho y por eso la esperaban. Cuando nació le escondieron para que no la miraran, porque según el chamán debía ser sacrificada. Siendo una mujer formada, habían 22 guerreros que la tenían vigilada, que se bañara de noche para que nunca notaran que tenía los ojos verdes y muy bonita la cara. Por la serpiente anaconda la princesa fue raptada, y vivieron un romance que lo místico exaltaba. La anaconda muy furiosa cuando ella fue rescatada, inundó aquella región cuando estalló de lo brava. María Alonso, enderezame la suerte, aléjame del peligro, protégeme de la muerte. María Alonso, escucha mis peticiones, que yo te traigo un trabajo, pa' que nunca me abandones. ¡Arma, Pollo Tobar! ¡Arma, fuerza! ¡Arma, fuerza! ¡Arma, fuerza! Conocía la montaña como la mano empalmada, se escondía y no le encontraban por mucho que la buscaran. Después que murió su padre, ella se quedó encargada, defendiendo el territorio del español que atacaba. Un día se tiró en un pozo porque casi la alcanzaba, y apareció en la montaña sobre una danta montada. Desde ese día en adelante, su fama quedó regada, que era la reina absoluta de las aguas encantadas, que era sobrenatural y que no le entraban balas, que podía matar a un hombre tan solo con su mirada. Fueron pasando los años
tierra fue arrasada, el español por la fuerza dio su meta por lograda, pero a María Alonza nunca la dieron por capturada, ni por enferma ni vieja, ni por muerta ni enterrada. En la montaña del Sorte permanece soberana, sigue viviendo en Quiballo, y que la han visto sentada en un trono de serpientes que protegen su morada, y un león y un macho cabrío entre flores perfumadas. María Alonza es un misterio de fuerza muy arraigada, y no solo en Yaracuya y en Sorte es visitada, en la autopista del Este su imagen fue colocada, y flores, tabaco y ron lleva su fanaticada. Con Cueca y Puro la vemos siempre bien acompañada, y con el negro Felipe tres imágenes sagradas, con la corte de los Juanes, la médica y la africana, con la corte celestial y los autores de fama. María Alonza en Venezuela en el alma está sembrada, producto del sincretismo de religiones mezcladas, de la creencia aborigen y deidades africanas, mitos y cultos ligados con la religión cristiana. Chicha y Chivacoa son poblaciones hermanas, de Aritzagua y San Felipe tienen muy lograda fama. En la montaña de Sorte, en tierras yaracuyanas, pa' la reina María Alonza sobre una danta montada.